Pasa. Hijo, ¿ya te vas a dormir o quieres que te ayude en el baño? No, ya me voy a dormir. Ya, papá, ya. Hijo, ya. ¿Necesitas algo más? No, no. ¿Seguro? Sí. Ok, hasta mañana. Ya. Ya, papá, hasta acá nomás. ¿Seguro? ¿Podrás? Está un poco lejos todavía. Claro que puedo. Además, no quiero que mis amigos me vean así. Sobre todo contigo. Está bien, hijo. Cuídate. Que tengas un buen día. Cualquier cosa me llamas. Ya, ¿eh? Ya. Oye, esta clase estuvo bien tranca. Oh, alucina que sí. Qué bad este profe. Oye, ¿vamos a ver este finde? Bravazo. ¿Tú puedes, Miguel? Sí, normal, pero... Eliana y Mauricio. ¿Quién? ¿Rápidos y Furiosos? No, él se va a aburrir. ¿Verdad que no quieres ir, Mauricio? ¿A dónde, Aura? Sí, tienes razón. Me voy a aburrir. ¿Ya ven? ¿No quiere ir? ¿Estás seguro? Sí, sí. Oiga, me tengo que ir. Mi viejo está en la puerta. Nos vemos. Ay, Mauri. Por cierto, le voy a poner a todos en lista. Ojalá que vaya. Chévere. Sembradazo. Claro. Ah, papá. No te olvides que mañana me tienes que llevar a la cancha para ayudar a mis amigos a entrenar. ¿Seguro que quieres ir, hijo? Uh-huh. Mira esto. Se trata de una nueva federación. Inclusive tiene su propia selección. Hay torneos, hay premios. No, gracias. Pero... Papá, eso es para gente inútil, que nunca va a volver a tener una vida normal. Yo me voy a recuperar. Además, los chicos me necesitan. ¿Seguro, hijo? Créeme, de verdad me necesitan. ¡Al pie! ¡Al pie, precisos! ¡Roberto! ¿Puedes dejar de cagarla? ¡Hace rato que la estás cagando! ¡Concéntrate, pues! ¡El partido es en una semana! ¡Huevón! ¿Qué fue? ¡Sigan, pi! Mauricio, yo sé que has ayudado mucho a este equipo, pero... ¿Pero qué? Yo todavía puedo ayudar. Mira a Roberto cómo le está cagando hace rato. Hoy no jodas, weón. Por lo menos yo juego. ¿Por qué no le dices a tu viejo que te lleve cargando a tu jato? Roberto, no creen. Cállate, Miguel. Mauricio está jodiendo a todos hace rato. ¿Por qué no te largas?
Vámonos. ¿Qué pasó? Nada, vámonos nomás. Entrenador. ¿A dónde vas? Tú debes ser Mauricio, ¿verdad? Así que por fin te animaste a venir. Tu padre nos habló sobre ti. Mi papá me obligó a venir. Siempre está fastidiando. Estoy harto de que todos me molesten. Nadie te está molestando. Oye, tú no sabes por todo lo que estoy pasando. He perdido todo lo que tenía. Mi vida es horrible. Pérez, ven aquí un rato. Enséñale a este novato tu destreza con el balón. Cuando dejes de sentir pena sobre ti mismo, eres bienvenido. Tiene razón en que lo tengo harto. Los esfuerzos que hacía eran por mi bien. Todo este tiempo yo he sido un malagradecido. Pretendido que mi vida podía seguir normal, negando toda la ayuda que me daba. Tras ver a esos chicos jugando básquet, me di cuenta que mi papá trataba de decirme algo. Ese folleto que pasé por alto era una de sus formas de abrirme los ojos. No entiendo cómo ha podido aguantarme todo este tiempo. Mi actitud ha sido de lo peor. Chicos, no han dejado que su condición los detenga, y yo aquí haciendo un drama. No puedo seguir aferrándome a algo que no voy a poder recuperar. La vida continúa. Papá, gracias por estar a mi lado, por más que yo haya comportado como un imbécil. Sobre ruedas. Ah, qué interesante. Sí, está paja. ¿Te acompaño a verlo? Claro. Mira,
Este pata tiene un récord de 400 puntos en 3 partidos. ¿En 3 partidos? En 3 partidos. Oye, qué bueno. Sí, sí, sí. Bacán, ¿no? ¿Y dónde están jugando el mundial? En Estados Unidos. Ah, sí, sí se nota. Pues, mira. Pero mira la agilidad que tiene, ¿no? Fíjate cómo se mueve con esa rapidez. Oye, me encantaría, ¿eh? No, de hecho yo sí la haces, hijo. Sí, ¿no? Yo sé que tú la haces. La vida jamás se detendrá. Tu historia puede continuar. Tú eres quien la escribe.